to dream away. Under this pressure, under this weight, we are diamonds. I feel my heart beating. I feel my heart beneath my skin. I feel. Cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos hoy? Yo, feliz. Como siempre, un día más con un tutorial. Este caso es un top de verano, súper fresco, súper bonito, que va a ser regalado a una amiga de mi hija pequeña y que está súper feliz porque se lo va a regalar, sin más. Entonces, contaros que vamos a trabajar con un gancho del 3, ¿vale? Aunque, según esta lana, que es 100% algodón y que en 100 metros tiene... Perdón, que en 50 gramos tiene 100 metros, ¿vale? Que es, bueno, es finita, pero no demasiado. 100 gramos, oh, madre mía. 50 gramos tiene 100 metros, recomiendo trabajar con el 4. Yo lo debería trabajar con el 3 por el ánimo que me quede, sobre todo las copas, más pegaditas y no haga falta ponerle debajo, dentro, nada. Es una libre elección, se puede trabajar con un 4, ponerle la copa o no ponérsela. Yo he hecho eso, ¿vale? Para que quede con más cuerpo, sencillamente más en... con más cuerpo, yo diría, esta es la palabra, ¿no? Que nos quede más cerradito el punto, todo más acomodado, ¿vale? ¿Cuánto voy a necesitar? Dos ovillos y lo que resta de este, como dos y medio, 125 gramos, 120, 125 gramos, ¿bien? Si se trabaja con un 4, con 100 gramos da de sobra, que lo sepáis, ¿vale? Entonces, importante, yo por un lado hago las copas, que si las necesitas más grandes porque tengas más pecho, quieres que te quede más cerradito, repites esta vuelta las veces que sean necesarias, hasta que tú consideres, teniendo en cuenta que después llevamos estas tres vueltas para hacer el adorno de la copa, ¿vale? Pero si tú quieres, porque tienes más pecho o por lo que sea, que sea más grande, pues repites esta última, ¿vale? Repites estas, pues si hemos hecho 8 vueltas, pues haces 2 más o menos, según cada uno necesite, ¿bien? Hasta ahí comprendido. Partiendo de esta misma distancia, ampliamos, ampliaremos por aquí y ampliaremos por aquí. Nos quedará más anchito y más larguito, ¿bien? Aclarado esto, para hacerlo en cualquier talla, porque es importante saberlo, no disminuyáis de aquí. En todo caso, si queréis quitar o poner uno, pero no más, porque si no se va a quedar distorsionado, va a quedar muy alto o muy estrechito. Bueno, este es mi gusto, ¿bien? Y después, una vez que tenemos las copas hechas, lo que vamos a hacer es unirlas al perímetro, al contorno de debajo del pecho, ¿bien? Os medís debajo del pecho para la persona que vaya a ser y esa medida es la que ponemos de cadenas. Bastante ajustadita, ¿vale? Porque en este caso no va a ceder mucho, se le pueden dar un par de centímetros para jugar, pero no más. En el caso que hagáis más distancia o que lo queráis más sueltito, porque este va a quedar encajadito, ya habéis visto las fotos, va a quedar entalladito. Si queréis, podéis darle más anchura. Esto lo hice en el tutorial del crop top despacito y luego me pasé por una de estas filas, no sé por cuál de ellas, porque no son iguales, pero bueno, en este caso lo haría por aquí, por el de las uves. Pasaría una cadena, un lacito, para poder entallarlo. Esta también es otra opción. A mí este me apetecía más así, justito. ¿Vale? Entonces, no digo más nada, solo que si os gustan las cosas que veis, lo que hago, pues suscribiros al canal, darle al like, a la campanita que está al lado del botón de suscribirse, para que os lleguen alarmas, os lleguen correos cada día que yo publique. Os aviso y os avanzo que después de esto voy a hacer una serie de tutoriales de atrapasueños, por si a alguien le apetece. Y un gorro de invierno. Estos son los siguientes que estoy preparando. A la toma avanza. Exclusiva de Cookie Crochet. Los siguientes tutoriales van a ser de ta, 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 ta. Bien. Bien. Para empezar a hacer este top, la primera de las copas, ya la tenemos hecha, que es esta. Vamos a hacer la segunda. Y para eso vamos a montar 12 cadenas. Hacemos, para empezar... Hacemos para empezar un nudo corredizo donde ponemos nuestro gancho y empezamos haciendo cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 y 12, ¿vale? Y ahora vamos a hacer dos más para tomar altura. Y vamos a hacer medios puntos altos. Esto es, pasamos la hebra y sobre la tercera de las cadenas pasamos nuestro gancho. Tenemos tres hebritas que vamos a sacar a la vez. ¿Vale? Ahí tenemos nuestro primer medio punto alto. Y nos vamos al siguiente. Y volvemos a hacer medio punto alto. Así vamos a ir haciendo todos los puntos hasta llegar al último, donde en lugar de hacer uno, pues vamos a hacer cinco. Bien, pues venga, del tirón hasta el final. Estoy en el último y aquí vamos a hacer en lugar de uno, cinco. Uno, dos. Dentro del mismo vamos a hacer esos 5, 3 y una cosita más. Ese tercer punto, que va a ser el del medio siempre, lo vamos a marcar. Lo vamos a marcar para no tener que andar buscándolo en cada momento, ¿vale? 3, este es el cuarto de los puntos y el quinto. Bien, tenemos los 5 puntos dentro del último. Y terminamos la vuelta, vamos a hacer la vuelta volviendo por todos los puntos de cadena en las dos hebritas que no hemos enganchado antes. Hicimos solo la sobre una de las cadenas y ahora, perdón, sobre cada cadena enganchamos solo sobre una hebra. Y ahora volvemos enganchando en las otras dos hebras con medios puntos altos. Y tienen que salirnos tantos como 12. Llevamos 2, 3... 4 when he took our place, but he took my shoulder since he took my face, and he takes and he takes and he takes. Tenemos 11 y sobre la cadena de inicio, sobre la primera, sobre las dos cadenas iniciales haremos nuestro último puntito, el 12. Así tenemos la primera vuelta de medios puntos terminada y marcado el punto del medio. Bien, bueno, pues ahora y haciendo dos cadenas para subir que sustituyen a este primer punto, vamos haciendo el segundo enganchando en la hebrita trasera, ¿vale? Ahí está nuestro punto, pues solo en la trasera con medios puntos, ¿vale? Y vamos a hacer un medio punto en cada medio punto hasta llegar al que tenemos marcado. Hasta llegar a nuestro puntito del medio, ¿vale? Y esto lo vamos a repetir tantas vueltas como 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En total van a ser 8. Esta será la primera que ya la hemos hecho. Estamos haciendo la segunda, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿vale? Nos quedarían 7 vueltas por hacer esto mismo. Vamos allá. Bien, estoy en ese punto del medio que voy a quitar para hacer metido, enganchando en la hebrita trasera igual, vamos a hacer esos 5 puntos. 1, 2, 3 y en el tercero marcamos, ¿vale? 4 y 5. Tenemos nuestros 5 medios puntos altos dentro del punto del medio y ya en todos los puntos del medio vamos a hacer siempre 5 puntos medios altos. Y de bajada hacemos igual que de subida. Medios puntos altos enganchando la hebrita de atrás, un punto en cada punto. ¿Vale? Pues así. Así vamos a ir haciendo hasta tener 8 vueltas completas con esta misma forma, ¿vale? La hebrita trasera,
y medio punto. Tenemos la segunda de las vueltas. Ahora hacemos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 6 vueltas más haciendo esto mismo. 1 y 2, damos vuelta, sustituye el primero de nuestros puntos y en la hebrita trasera enganchamos. Y medio punto alto en cada punto. Medio punto alto en cada punto hasta llegar al del medio, donde hacemos 5 medios puntos enganchando igual, ¿eh?, en la hebrita trasera. 1, 2, 3. Marcamos ese tercer punto por comodidad para no tener que andar buscándolo. 3, nos faltaría el 4 y el 5. Y volvemos a terminar la vuelta. Haremos esta tercera vuelta y 5 más hasta tener 8 con esta misma forma, ¿ok? Venga, pues vamos a ello, nos vemos. Vamos allá, tenemos ya las dos copas hechas y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es el reborde que va a llevar el adornito, los puntitos que van a llevar nuestras copas. A ver, esta es una copa pequeña para poco pecho. Esto es lo primero que tengo que decir. Entonces, si alguien necesita más grande, pues hace más vueltitas de estas, ¿vale? Haciendo 5 puntos medios altos en el punto de medio, que lo tenemos marcadito siempre, hacemos más. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Crecerlo un poquito más. Además del adornito, voy a poner un par de vueltas con puntos V, ¿vale? Y a partir de ahí, pues voy a seguir haciendo la copa, ¿bien? Pero una vez que tenemos esto y tenemos además una medida estimada, importante, ¿vale? Esto que vamos a explicar ahora. Nosotros tenemos un contorno debajo del pecho, ¿no? Que es donde va a ir enganchado nuestro top, ¿bien? Entonces, sobre ese contorno, digamos que al menos casi la mitad debe ser las copas, ¿cierto? Entonces, ahora mismo, poniendo esta separación, considerando que nos quedan unas vueltitas aquí, porque ha de ser un poquito más grande, nosotros vamos a estar en 35 centímetros aproximadamente, sí, por ahí, unos 35 centímetros es lo que nos va a ocupar la parte delantera de nuestro cuerpo, ¿bien? Tenemos que tener una referencia porque si las hacemos demasiado grandes, se nos puede ir fuera del cuerpo, Hay que tener un poco la referencia, hay que tener un poco en consideración cuánto nos mide nuestro frontal, digamos, y luego ya el contorno completo. Porque nuestra base de aquí no se nos debe salir, no se debe ir. O sea, no podemos hacerlas tan grandes que se nos vaya y se nos quede el pecho fuera descolocado, ¿bien? Entonces tenemos que saber cuál es nuestra longitud, nuestra medida de contorno debajo del pecho, que es donde va a ir enganchado, donde va a ir sujeto nuestro top, y por otro lado, cuánto nos mide, digamos, la parte de delante. Bien, teniendo esto, y ahora, y considerando que yo voy a hacer este top para alguien que no tiene mucho pecho y que tiene unas medidas totales muy pequeñitas, 60, no llega a 70 en su contorno de pejo del pecho, no, para el que yo voy a trabajar mide 64 centímetros, es decir, va a ser muy chiquito. Pero lo vamos a poder hacer más grande, insisto. Si necesitamos una talla más grande, hacemos vueltas de estas más todavía, ¿bien? Y ahora vamos a hacer un par de vueltas que van a embellecer este entorno. Vamos allá, sencillas también. Bien, vamos entonces a empezar a hacer nuestra vuelta en punto V. Y va a ser bastante sencilla, solo va a haber 3 cadenas, damos vuelta, solo va a haber una pequeña modificación sobre los puntos que vamos a hacer subiendo y bajando aquí en el medio. Entonces, empezamos la V, saltando el primero de los puntos, vamos a empezar a hacer ahí la V. Punto alto, una cadena y en el mismo un punto alto. ¿Vale? Y nos vamos a hacer un punto alto saltando 2 puntos. En el tercero empezamos a hacer V otra vez.
punto alto, cadena y punto alto. Seguimos entonces con la V. Ya hemos hecho esta segunda V, 1, 2, y en el tercero, punto alto, cadena y punto alto en el mismo sitio. ¿Bien? Por ejemplo, una variación de esto, si a alguien le apetece, podría ser hacer, o si quiere hacer más, más grande, puede hacer otra vuelta con puntos V y le quedará el caladito pues más grande. Esta es una opción válida. O quitar vueltas de aquí y hacer puntos V también. La manera en la que haríamos los puntos V si queremos hacer más de uno, ya os explico ahora cuando lleguemos aquí arriba. Aquí volvemos a hacer dos puntos y en el tercero, punto alto, cadena y punto alto sobre el mismo punto. ¿Bien? Y saltando uno y dos en el tercero otra vez. Vamos a llegarnos rápidamente hasta el pico, hasta la parte de arriba, donde vamos a ver qué hacemos. Que lo único que vamos a hacer es juntar las V's abajo. Ya vas. Para que nos dé más margen de maniobra y no se nos quede cerradito. ¿Vale? Entonces, cadena, ya estamos llegando al final. Bien, entonces mirad, 1, 2, 3 y luego haremos 1, 1, 1, 1, 2 y 3. Hacemos aquí la V. ¿Vale? Y ahora en lugar de enganchar 1, 2, 3, vamos a enganchar saltando, voy a quitar ya la marca. Vamos a enganchar 1 en el 2, ¿vale? No contando 3, sino en el 2. Aquí hacemos la primera de las V's. Y saltando 1, hacemos la siguiente de las V's. Y saltando 1, hacemos la siguiente de las V's. Perdón, no hice cadena y punto alto. De esta forma hemos hecho que se nos quede más pegadito estas V's últimas. Este es el punto justo de en medio, ¿veis? Tenemos estas cuatro V's separadas solo por un punto. Y ya bajamos haciendo igual que hiciéramos aquí, cada dos, ¿veis? Así se nos queda más abiertito ahí. ¿Vale? Bueno, pues entonces seguimos haciendo 1, 2 y 3. Solo es en el medio que los que hacemos separando, en lugar de dos cadenas, separado, en lugar de separado por dos puntos, separado solo por uno. 1, 1 y 1. Bueno, pues seguimos subes. Ya hemos terminado nuestra vuelta. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? La siguiente, veréis. Vamos a una cadena, damos vuelta y punto bajo en el primero de los puntos. La cadena no nos sustituye el punto, punto bajo. Cadena coincidiendo con la cadena de la V y saltando el punto de cadena, un punto bajo y un punto bajo. De nuevo, una cadena que coincide con la cadena y punto bajo y punto bajo. Una cadena, punto bajo y punto bajo. Una cadena. Bien. La cadena de arriba coincide con la cadena de abajo. Hay cadena y cadena. ¿Ves? Cadena y cadena. Bueno, pues así toda la vuelta. In the morning, in the winter
said on the 1st of March, on the holiday, I thought I saw you breathing. All the glory that the Lord has made, and the complication when I see his face in the morning in the window. Llegando ya al final, hacemos los dos últimos en punto bajo. ¿Vale? Nos toca punto bajo del principio de la V y del punto de cadenas. Ya tendríamos la siguiente vuelta, la segunda, terminada. Y nos va a quedar solo hacer este pico. Vamos a ver cómo hacemos. Para hacer entonces ya nuestro punto de adornitos, ¿vale? La última de las vueltas de nuestras copas, vamos a hacer una cadena y un punto bajo al dar la vuelta, ¿vale? Ahí ya lo tenemos y seguido. Y acordaros, hicimos punto, punto y luego cadena. Pues sobre el punto de cadena, ahí vamos a poner 1, 2, y 3, y ahora 1, 2, 3 cadenas en un punto deslizado de la primera y de la última para hacer un piquito y otros 3. Y otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. ¿Vale? ¿Dónde vamos a enganchar esto? En el siguiente punto de cadena, que está ahí, con un punto deslizado, perdón, con un punto bajo. Y nos vamos al siguiente punto de cadena, que está ahí, punto bajo y punto de cadena. Y ahí volvemos a hacer un punto alto, dos, 3, 1, 2, 3, primera y última en un punto deslizado y otros 3, 1, 2 y 3, y lo unimos quitando el nudito, porque si no quitamos el nudito va a ser difícil que unamos nada, se nos va a unir todo. Y lo unimos con el siguiente punto de cadena, que veis, está ahí, con un punto bajo. ¿Vale? Así vamos a hacer todo. Vamos al siguiente punto de cadena, que está ahí, ¿ves el agujerito, el huequito? Pues ahí, 1, 2 y 3. 1, 2, 3, deslizado, y 1, 2 y 3, y al siguiente, ahí, punto deslizado, punto bajo. Así vamos a hacer toda la vuelta. Siguiente punto. ¿Veis? Ahí está. 1, 2 y 3. Así, toda la vuelta. 1, 2, 3. Oh, the glory when he took our place. But he took my shoulder, since he took my... ¿Veis que queda lindísimo? Bueno, pues toda la vuelta así. Toda es sencilla. Vamos de cadena en cadena, de punto de cadena a punto de cadena. Ahí lo tenemos, pues. Aquí, cuando lleguemos aquí, igual, de punto de cadena a punto de cadena. No hay más complicación que esa. Porque aquí ya lo juntamos en la vuelta de abajo, ya los hicimos más juntitos, con que ahora ya solo tenemos... ¿Vale? Que ir donde están las cadenas. Ir poniendo nuestros puntos en los puntos de las cadenas.
Vamos a ver, tenemos ya las dos copas. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ver cómo de separadas las necesitamos y cuál es el perímetro de nuestro torso debajo del pecho, ¿vale? Yo aquí ahora tengo que poner 64 centímetros en total. Voy a poner 66, 67 para que quede un poco delgadito y nos dé juego el lacito que vayamos a poner. Bien, entonces, por un lado, de este aquí, voy a sacar cadenas para unirme con este otro. Y por aquí, y con este otro antes de cortarlo, voy a hacer para que se quede ahí. No voy a unirlo demasiado junto, ni demasiado separado. Lo voy a unir ahí porque si consideramos, mirar, tenemos ya 36, 37 centímetros solo con esto. O sea que ya tenemos la parte de delante lista. Bien, entonces aquí voy a ponerle tres cadenas. De este lado voy a hacer tres cadenas. Aquí tengo ya la primera hecha. Dos, tres, cuatro cadenas. No voy a hacer más. Y lo voy a unir ahí. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer para unirlo? Pues enganchar con el punto bajo, que está ahí, y traérmelo para acá. Bien, así ya tengo este punto unidito y nos olvidamos, ¿vale?, de hacer. Voy a repetirlo por si alguien se me perdió por el camino. Yo he hecho cuatro cadenitas aquí, ¿bien? Y he soltado mi gancho de donde va. Y voy a ponerlo donde quiero que vaya, que es en mi punto bajo de la primera de los adornos. Y engancho de nuevo mi punto y lo saco, ¿vale? Así, y con una cadena, con una cadenita, ya tengo mi punto unido. Que en este caso no voy a hacer nada más, o sea que lo voy a cortar. Sabéis que a mí me gusta dejar hebras largas, entonces bueno, esto ya es opinión de cada uno, cómo quiera hacer. Yo lo voy a dejar bien larguito, porque ahora esta tenemos que esconderla, remeterla bien. ¿Vale? Ahí tendríamos unidas sin más, ya luego hacemos el resto de las cosas, las dos copas. Y por este lado voy a hacer una fila de cadenas, con cuidado que no se me den vuelta, ¿vale?, hasta tener los 64 centímetros que yo necesito en total. Entonces vamos a empezar a hacer cadenas, 1, 2, vamos allá. Mirad, aquí tengo unos 35 centímetros de cuerpo y por aquí hice cadenas hasta 31 centímetros, con lo cual ahora mismo tengo un perímetro de aproximadamente 65 debajo del pecho. En principio es alguien bastante, bastante delgadito, con lo cual vamos a tener más que suficiente. No voy a hacer más cadenas. Voy a poner para cerrar, ¿vale? Ya tengo todos los puntos. Voy a enganchar mi gancho donde quiero cerrar. Y voy a ir teniendo cuidado que las cadenas no se me giren, ¿vale? Para enganchar con el gancho. Pues ahora ya solo lo tenemos que pasar y asegurar con una cadenita. A partir de ahí tenemos ya nuestra fila de cadenas lista para empezar a ser usada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a poner dos cadenas y vamos a hacer medios puntos en toda la vuelta. Yo voy a empezar por las cadenas, podríamos empezar por aquí también, pero bueno, empiezo con las cadenas. Bien, pues venga, vamos a hacer toda la fila en medios puntos altos. ¿Vale?
Vamos a ir haciendo toda la fila en puntos medios altos. Mirad, ya llevo toda la parte de atrás y una de las copas. Y voy a pasar al otro lado. Aquí acordaros que dejé una hebrita larga para rematar después. Pues la voy a ir ajustando a lo largo del recorrido, a lo largo del tejido este. Aquí vamos a poner estas tres medios puntos y llegamos del otro lado y vamos a ir haciendo en la copa según vaya tocando los puntos. Vamos a ir poniendo, ¿vale? Nos lo va a ir pidiendo casi el tejido, ¿eh? Nos va a ir diciendo dónde debemos poner y cuántos. Pero vamos, si tenemos un punto alto, ponemos dos. Si tenemos medios puntos, nos vamos a ir viendo, nos vamos a ir poniendo. Vamos a ir poniendo los puntos según... ¿Veis? Es que nos los va pidiendo, nos va pidiendo el hueco. ¿Ves? Para que se vayan quedando pegaditos. ¿Sí? Esta seguimos rematándola hasta el infinito y más allá. A mí no me importa que sea larga, que sea corta, porque así seguro no se nos va a desmontar. Vamos poniendo, eso, según que nos vaya pidiendo, ¿vale? Venga, pues vamos a hacer hasta el final de la vuelta. ¿Habéis visto? Vamos allá. Terminada esta primera vuelta, la siguiente, lo que vamos a hacer son puntos V, como hicimos aquí. Y aquí es donde vamos a meter el lacito para que se nos quede lindo, lindísimo. A ver dónde está. Aquí. Entonces, una, dos, tres cadenas, cuatro cadenas... Y en el mismo que hemos picado, ¿vale? Ahí vamos a hacer esa primera de las V's. Luego engancharemos con la tercera. Tenemos la primera de las V's. Perdón, que he enganchado mal el punto. ¿Vale? En el mismo punto hacemos la V. ¿Bien? 1, 2, 3. Y luego engancharemos con la tercera de las cadenas. 1, 2. Y en el tercero volvemos a hacer esta V. Un punto alto, cadena, punto alto. ¿Vale? Y otra vez, 1, 2 y en el 3, V. Cadena, punto alto. ¿Vale? 1, 2, 3, cadena, perdón, punto alto, cadena, punto alto. Igual que hiciéramos ahí. 1, 2, punto alto. Cadena, punto alto. Bueno, no sigo más. Así nos vamos a hacer toda esta segunda vuelta de lo que será nuestro cuerpo. ¿Vale? Vamos allá. Tenemos toda esta vuelta de puntos V y vamos a hacer toda la vuelta de medios puntos altos en todos los puntos. ¿Vale? Tanto cadenas como no cadenas. ¿Vale? Importante, en todos los puntos un medio punto alto. Y de esta manera vamos a empezar a preparar nuestro top para recibir el dibujo que va a llevar al final nuestro siguiente motivo. Toda la vuelta en medios puntos altos, ¿vale? Venga, va. Tenemos preparado el top. Y bien, entonces tenemos tres cadenas para tomar altura. Dos cadenas más que son las que separarán. Y ahora 1, 2, 3. Y en el 4 vamos a hacer una V separada por dos cadenas, no por una, ¿vale? Aquí otra vez, punto alto. Separado por dos cadenas. Seguido haremos una y dos cadenas y contando 1, 2, 3, en el 4 haremos un punto alto. Esto es lo que vamos a repetir todo el tiempo. Por eso necesitamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. 1 y 2, 2 cadenas y 1, 2, 3. Y en el 4 contamos otra vez para hacer una V, 2 cadenas y el punto alto. ¿Vale? Necesitaremos hacer V's con 2 cadenas entre medias. Y seguimos. 1 y 2, 1, 2, 3 y en el 4... Otra vez un punto alto. 1 y 2. 1, 2, 3. Y en el 4, una V. Con dos cadenas de separación. ¿Vale?
1 y 2, seguimos. 1, 2, 3 y en el 4, punto alto. 1 y 2. 1, 2, 3 y en el 4, V. Con dos cadenas. Ah, y todas las hebras. Siempre todas las hebras. Importante. ¿Vale? 1 y 2. Y 1, 2, 3, 4. Punto alto. ¿Vale? Vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Ya veréis cómo ya vamos a engancharnos con el dibujo. Y va a quedarnos estupendo nuestro top. ¿Qué cosas tengo, verdad? ¿Cómo no va a quedar estupendo? Va a quedar divino. 1 y 2. 1, 2, 3 y en el 4. Punto alto. Vamos allá, toda la vuelta. Tenemos terminada la vuelta. Importante a la hora de considerar esta vuelta. Antes de arrancar a hacerla, valorar o medir los puntos que tenéis para saber si se queda V, palo. Porque si no, no nos va a salir el dibujo. Esto es lo que nos tiene que quedar, ¿vale? Entonces, antes de empezar a hacer, mirar cuántos puntos tenéis, por si a lo mejor en esta vuelta anterior tenéis que valorar, tenéis que poner algún punto. Bien, pero necesitamos que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 y 3, 6, 7, 8. Múltiplo de 8 necesitamos, 3, 6, 7 y 8. Que sea un número múltiplo de 8. ¿Bien? ¿Vale? Bueno, pues ahora y para la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es una cadena y en el mismo sitio un punto bajo. Y aquí, dentro de la primera V, 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 puntos altos, ¿vale? Y vamos a enganchar con un punto bajo donde estuviera el punto alto. ¿Vale? Hasta ahí, bien, ¿no? Y nos vamos a la siguiente V donde volvemos a poner 9 puntos altos. Este top en lo que afecta a este cuerpo va a ser un poco parecido a lo que hiciéramos en el de Despacito. En el top Despacito, que por aquí, seguro que si queréis verlo o hacerlo, hay un enlace que os lleva. Pero es más simple. Tiene menos vueltas, es más sencillo de hacer. De hecho, siempre vamos a hacer igual, siempre vamos a estar haciendo lo mismo. Lo que pasa es que luego se van a contrapear, las vamos a poner aquí. Pero básicamente va a ser igual, 1, 2. Va a ser muy, muy más sencillo, pero el aspecto va a quedar de arquitos que se contrapean. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En el top de Despacito utilizábamos puntos dobles, punto alto doble, aquí no. Pero bueno, solo que lo tengáis. Este es más sencillo de hacer, este punto. Solo tiene 4 vueltas diferentes y se repiten 2 en 2. O sea, realmente tiene 2 vueltas distintas, solo que el principio de la vuelta es diferente. Por eso al ir contrapeadas parece que hubiera 4, pero realmente solo son 2 vueltas las que tenemos que hacer distintas. ¿Vale? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y nos vamos al punto alto donde ponemos un punto bajo. Y nos vamos a la siguiente V. ¿Vale? Pues ahí vamos, todos los puntos igual. Toda la vuelta la vamos a hacer igual. Once upon a time, in the middle of a sea, I was lost and alone with myself. I've been here for
Tenemos terminada la vuelta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Una V. Vamos a montar esta V. Vamos a contrapearlas. Entonces ahora empezaremos haciendo V. Una, dos, tres de punto alto. Cuatro y cinco de la V. Y en el mismo sitio, punto alto. ¿Vale? Ahí tendríamos hecho el principio de la V. Ahora haremos una y dos cadenas y nos vamos a ir al punto 5. 1, 2, 3, 4. A la mitad del abanico. Y otra vez, 1 y 2. Y nos vamos a hacer esa V en el punto bajo. 1, punto alto. 1 y 2. Y otra vez, V. Bien, una y dos, y nos vamos a ir al punto de medio, 1, 2, 3, 4, ahí. Bien, ¿lo vemos? ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ir haciendo así toda la vuelta, 1 y 2, punto V, con dos cadenas, 1 y 2. Dentro del punto bajo. Una y dos, otra vez. Y uno, dos, tres, cuatro. En el 5. En el 5. Una y dos. Punto bajo. V. Una y dos. V. ¿Vale? Así todo el tiempo. Porque ahora, en la siguiente vuelta de esta V, es de la que vamos a hacer los 9 puntos altos. ¿Bien? Bueno, pues vamos allá con toda la vuelta. 1, 2, 3, 4 y en el 5. Vamos a hacernos toda la vuelta y nos encontramos. Mirad, he llegado al final de la vuelta y en la tercera de las cadenas ensamblo con un punto deslizado. He terminado la vuelta, bien, y ahora lo que voy a hacer es irme con un punto deslizado a la mitad del abanico, ¿vale? Para empezar haciendo una, dos, tres cadenas y cuatro puntos altos. Uno, dos y tres. Tres. Perdón, y 4. 4 puntos altos más las cadenas de subida son 5. Me faltarían otros 4 que vamos a poner cuando termine mi vuelta. Pero así estaremos en el medio todo el tiempo. ¿Bien? ¿Y qué vamos a hacer seguido de esto? Un punto bajo sobre el punto bajo. ¿Vale? Entonces seguiremos haciendo un punto bajo sobre ese punto bajo para irnos a la siguiente V, donde pondremos esos 9 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Para llegar hasta el punto bajo, donde haremos otro punto bajo. Es decir, vamos a ir poniendo puntos altos dentro de las V's y punto bajo sobre el punto bajo. Aquí el abanico, en los puntos bajos, punto bajo. Pero veis cómo se va saliendo el dibujo. Bien, pues vamos a ir haciendo así toda la vuelta. Y todas las vueltas que necesitemos, porque ya al acabar esta vuelta estaremos repitiendo, solo que en punto bajo, pero estaremos repitiendo. Bien, vamos a acabarla de todas maneras y empezamos la siguiente. Veis cómo este punto es más simple que el top que de despacito, el top despacito, porque solo tiene
estas dos vueltas distintas en las que hacemos las uves y en las que hacemos los abanicos, y la única diferencia es cómo arrancamos, porque como se contrapean, una vez empezamos con un punto bajo y otra vez empezamos haciendo la V, y la siguiente vez empezamos haciendo medio abanico, la siguiente punto bajo, la siguiente la V, bla 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 bla, ¿vale? Pero el punto no tiene más complicación. Vieron qué mono queda, ¿eh? Va a quedar estupendo el top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, voy a acabar esta vuelta, arrancamos la siguiente y ya todas las que sigan serán iguales. Lo hacemos de largo lo que cada uno quiera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A mi punto bajo, un punto bajo. Y de nuevo el abanico. En la V. Vamos allá. Hasta el final de la vuelta. Al final de la vuelta, y como veis, aquí ahora me queda, tengo 1, 2, 3, 4, 5, pues dentro de la V voy a meter los 4 que faltan. 1, 2, 3, está muy grueso, está muy suelto, tengo que repetirle, 3, y el 4, ¿vale? Y seguido ensamblo con la tercera de las cadenas en un punto deslizado. ¿Vale? De esta manera tengo acabada la vuelta. ¿Bien? Esto se tendrá que poner ahí bien. Así. Perfecto. Tengo terminada la vuelta y vamos a hacer la siguiente. Y así vamos a hacerlas todas las demás. Aquí vamos a hacer una cadena y un punto bajo. ¿Vale? Para hacer una y dos y la V dentro para ir contrapeando. Ahora vamos a hacer ya esta vuelta, ¿vale? La V con dos cadenas y en el punto bajo. ¿Bien? Y dos cadenas más para llegarnos al 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Punto bajo. ¿Comprendido lo que estamos haciendo? ¿Comprendido cómo arrancamos aquí? Aquí arrancamos con punto alto porque yo quería que se quedase más separado. ¿Bien? Quería este efecto. Pero lo que teníamos, o como podíamos haberlo perfectamente hecho, es con un punto bajo. ¿Bien? Esta vuelta es esta, solo que con puntos bajos. Y luego ya repetimos la 2, repetimos la 3, repetimos la 4. Capiche. Bueno, pues ya toda la vuelta la vamos a seguir haciendo igual. Vamos a hacer todas las vueltas que queramos hasta que queramos lo que queramos de largo nuestro top, y lo vamos a dejar esto así, en esta vuelta, ¿vale? Siempre acabaremos en esta vuelta para no tener que hacerle ningún remate ni ninguna nada. Está perfecto así. Si queréis, le podemos rematar, si alguien quiere, ¿vale? Pero bueno, vamos a acabar esto y seguimos. ¿Comprendido esto? O sea, lo que vamos a empezar a hacer ahora ya es esta vuelta, solo que en lugar de con punto alto, con punto bajo. Es la única diferencia. Y luego ya repetimos la 2, la 3 y la 4 todas las veces que queramos, hasta tener el largo que nosotros queramos ponerle a nuestro top. Ahí nos va. Entonces, haremos las vueltas que queramos y nos vemos para ponerle los tirantitos. Venga, pues vamos allá. No me digáis que no es ideal. Bueno, tenemos ya rematadito por todas partes todos los hilos que había por ahí sueltos. Y ya está montado, ya está todo listo, solo nos queda hacer el tirante. Para hacer este tirante, que si veis es muy sencillo, pero queda muy armado, con cuerpo, lo que voy a hacer es, ¿vale?, otro cookie truqui, que me encanta. Yo he estado trabajando con un 3, pero voy a empezar las cadenas iniciales con un 4. ¿Con por qué? Porque así esta cadena, que es la que tiene el 4, se me queda muy suelta, ¿vale? Me va a ceder muy bien y se va a acomodar al resto del tejido, no se me va a arquear ni nada, ¿vale? Entonces, ¿dónde vamos a empezar? En el medio. Y el medio que nos quedaba aquí, pues voy a empezar haciendo aquí las cadenas, ¿bien?
Entonces, para ello, voy a hacer un nudo corredizo. Voy a meter mi gancho, lo voy a dejar ahí y voy a pasarlo a través del tejido. Lo saco y empezamos a hacer a partir de ahí cadenas, ¿vale? Las mismas de un lado que de otro. Creo recordar que puse 80. Las voy a contar y las voy a ir haciendo. Una fila de cadenas, volveremos haciendo un punto bajo en cada punto y volveremos de vuelta a la fila 3, o sea la 2, con un punto deslizado. Tan fácil como eso. Vamos a hacer la fila de cadenas lo primero. Tengo mis 80 cadenas, ¿vale? Y ahora, y cambiando el gancho y enganchándome con el que he estado trabajando todo el tiempo, hago una más para empezar a hacer en la segunda de las cadenas punto bajo. Todita la fila en puntos bajos. En cada punto, un punto, ¿vale? Vamos allá. Resulta fácil también esto, ¿cierto? Pues vamos con ello. Nos va a quedar un top. Es que queda que quita el sentido. Bárbaro, bárbaro. Bueno, vamos allá. Hago chas, chas y está. Mira, ¿veis? Ya tengo terminada la vuelta en puntos bajos. Y si os fijáis, se ve mucho, está muy flojita. Voy a poner, saltándome un punto, en el siguiente, un punto deslizado. ¿Bien? Y una cadena para dar la vuelta y empezar a hacer puntos deslizados en todos los puntos del tirante. Y así se nos va a quedar con consistencia, con cuerpo, nuestro tirante y va a estar estupendo. Bueno, hay que enganchar bien el primero de los puntos y a partir de ahí ya todos saldrán fantástico. Tenemos ahí, vamos a ir haciendo puntos deslizados flojitos, ¿eh? No apretemos porque entonces sí que se nos va a apretar todo. O sea, el punto deslizado tiene que ir en la misma línea que cada punto, sin mucho apretar y sin demasiado flojo. O sea, en su punto, al dente que diríamos, ¿vale? Pues venga, una, dos y tres. Magia de la técnica, he llegado al final y solo tengo que hacer una cadena al aire, apretar y cortar. Lo rematamos y tenemos listo nuestro tirante y por ende nuestro top. Fantástico, maravilloso. Voy a rematarlo y volvemos. Uno, dos y tres. Listo. Terminado, rematado, acabado. Tenemos nuestro top listo para ser puesto este veranito. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? ¿No es fantástico? El tirante es gruesito, pero suave, para que no dañe en el cuellito si tienes un poquito más de pecho, porque si os fijáis, aunque parece que no tiene copa, sí tiene. Si no tienes mucha, queda bien. Y si tienes un poquitito más, así como una 95, también queda bien, ¿vale? Importante, esto hay que acomodarlo a la medida de cada uno. Esta es una medida muy chiquita, tiene como 70 centímetros, ¿vale? Pero se puede hacer 80, 90, cada uno la medida que tenga debajo del pecho. Que quede encajadito. Sin más, ¿vale? Que quede a la medida que de cada uno, sin más. Bien, bueno, pues este es el tutorial para hoy. Espero que os haya gustado. A mí este en concreto me súper encanta. O cookie encanta, que diría. si es así, pues le dais al like y os suscribís al canal y me seguís en las redes sociales. Es fantástico, es así de sencillo todo esto, ¿verdad? Bueno, un beso y nos vemos en el siguiente. ¡Vamos! ¡Chao! ¡Chao! At Michael's house in the living room, when you kiss my neck and I almost thought you're loose. In the morning at the top of the stairs, when your father found out what we did that